Este es el sonido de la pedalera que estoy utilizando actualmente desde noviembre de 2020 que la estoy utilizando. Es un set muy sencillo, muy básico, pero muy funcional para lo que yo necesito. Yo siempre he tenido un criterio y es acerca de los pedales básicos que debe tener una pedalera. O es un orden que es un estándar más o menos, pero ya cada guitarrista puede experimentar con el orden que le quiere dar a su pedalera. Para mí un orden básico es un afinador, un compresor, un overdrive, una distorsión, modulaciones, delay y reverb. Y es todo. Y ahí depende de cada guitarrista cuántos drives quiera tener, cuántas modulaciones, tipo de reverb, tipo de delay, ecualizadores, compresores, buffers. Y ya depende de cada uno. Dije, ok, quiero tener un set solo que los pedales que yo vaya a utilizar. Entonces fui adquiriendo uno por uno y fui probando con cada uno. Y les voy a explicar un poco cómo es que tengo mi set. Para esta demostración tengo mi Squire Stratocaster con cuerda de Ernie Ball 942. Estoy yendo a mis pedales. De mis pedales me estoy yendo a la interfaz Focusrite Solo. Y de la interfaz me estoy yendo a Logic con una emulación de un amplificador Bogner y un gabinete 4x12 y un micrófono R121. El sonido limpio es este. Muy básico. El primer pedal que tengo es un afinador que pues solamente afina la guitarra. De ahí me voy a un compresor que fue el último que llegó, el último pedal que llegó a la pedalera. La función del compresor es de las frecuencias que están muy altas las baja y las frecuencias que están muy bajos las sube. Entonces me gusta mucho este porque es muy transparente y me nivela bien las frecuencias. Suena así. Y ese sería como mi preset de sonido limpio. Y ese sería mi sonido limpio. El siguiente pedal que tengo es un overdrive. Siempre estoy cambiando la ganancia. Por ejemplo, aquí la ganancia la tengo a un poquito menos de nada. Sonaría así. Después la pongo justo a la mitad. Y después la pongo un poquito más de la mitad. Esto ahorita les voy a explicar por qué. Y el siguiente pedal que tengo es una distorsión. Y a mí lo que me gusta hacer es hacer stack con el overdrive y la distorsión. Aquí el overdrive lo pongo, la ganancia la pongo justamente a la mitad. Sonaría algo así. Y el siguiente es un chorus, que es de mis efectos de modulación favoritos. Sonaría así. Mm.
Para cosas desde los 80 está increíble. Y solamente tiene dos botones, dos parámetros, que es el de rate y depth. Ya tenemos un color, que es el mismo de la guitarra, junto con el con los drives. Tenemos diferentes caracteres. Tenemos un color, en este caso una modulación, que es el chorus. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta profundidad en el sonido para que sea un poquito más amplio. ¿Qué utilizamos aquí? Utilizamos un reverb. Aquí es donde entra el siguiente pedal, que es un Atlantic de Knots. Para el sonido limpio con chorus utilizo un reverb spring, que es de resortes, como si fuera el de un amplificador. Que sería así. Para cosas con más así con drive utilizo el plate, por ejemplo, así. O incluso con más drive. Le da más profundidad al sonido. Ahora, ¿qué sigue? Ya tenemos carácter, color, profundidad, nos falta amplitud. Eso sería el delay, última etapa en la pedalera. El que yo siempre utilizo es el de tape o el de cinta. Sonaría así. Lo que me gusta mucho del pedal y justamente el switch de delay es que tiene tap tempo. Eso me permite cambiar de tiempo en las canciones y es muy muy práctico. Por ejemplo, para un sonido sí con cargado con distorsión, para algún coro de alguna canción, tendría prendido el compresor para nivelar las frecuencias, el overdrive justamente a la mitad de ganancia. Y la distorsión, esta la tengo a casi nada de ganancia, solo es para realzar un poquito la ganancia. El sonido. Tendría el delay, el reverb de plate y el delay. Y para un solo, subiría la ganancia del overdrive un poquito más para hacer un solo. Y dejo activado el delay. Hay algunas personas que no lo activan, pero yo sí lo dejo a un 50% más o menos para que se expanda un poquito más el sonido. Sonaría más o menos así. Incluso para solos tipos de los 80s, nomás le agregaría un chorus. Y ese sería más o menos el sonido de mis pedales.